tiene una recuperación excelsa, entonces en realidad es una batalla de desgaste el enfrentarse contra una buena bayoneta. Sí, es como... Sobre todo una tan técnica y tan proficiente en los combos de OP como los Chag. Sí, Chag es el secuestrador por excelencia en la Ciudad de México. Hay otro... Y Downer. Oh, muy bien, eso va a ser todo. No consiguió el Sweet Spot, pero el Sweet Spot también mata porque es bayoneta. Obviamente. Que si no lo spikeaba, lo mataba de todos modos. Sí, entonces fue Optimal Pony, indudablemente, ¿no? Eso, en lugar de ser un 50-50, era algo completamente garantizado. Eso, ¿no? A menos que si lo spikeaba, Claudio hubiera alcanzado a tirar en el borde, lo cual es también un poco difícil, pero posible, ya que la velocidad del Wicked Tank yo creo que se lo hubiera permitido. Vamos a ver aquí a Claudio, a ver si el relleno de plomo que le puso a su mango le puede servir contra Bayo. Muy bien, ahí el double jump, leyendo que este Chag se iba a ir por la opción defensiva del brinco. Así es el, también es una especie de 50-50. Tendré que preguntarle bien a Claudio para informarme, tampoco quiero mentirle a nuestra audiencia al respecto. Sí, lo que podemos decir es que Claudio hizo un muy buen read ahí. Así es. Claro que vaya sido. Vamos a ver las conversiones de Chag, que como ya bien dijiste, es excelente convirtiendo. Y ahí agarrando a Claudio un poquito... a la defensiva en ese momento en el que cayó con el Power Throw. Sin embargo, de eso ya pasó bastante tiempo. Ahorita Claudio está intentando aseverar un poquito de... Bueno, acortar la distancia que entre él y Chag porcentualmente. Sí, realmente este primer juego va a ser muy importante para ambos porque van a tener el derecho de counter pick, ¿no? Claudio se fue por todo con una lectura, sin embargo Chag no alcanza a castigarlo. Y vemos a Claudio acercando este juego, el up-B de Roy, que es super armor e invencible al mismo tiempo, entonces... Algo redundante, pero bien. Y una recuperación temprana de Claudio que también le permite regresar a emparejar y llevarse la ventaja ya. Excelente día de parte de Chag salvándose de eso. Chag sin miedo, me gusta mucho que haya elegido enfrentarse a la opción y vamos a ver otra vez. Ese futsu yo creo que fue... Ahí tuvo la opción garantizada, ahí ya tenía el downer en ese momento. Sí, exactamente como dices, era un downer seguro. ¡Oh! ¡El Shoryuken de Roy! ¡Otro! ¡Oh! ¡Eso vi! ¡Ay! Y se fue finalmente. Esa pequeña ventana en la que Chag perdonó ese match fue lo que le costó el juego. Sí. Perdón, ese stock. Cuando perdonó ese stock, yo creo que ese fue el A lo mejor le faltó optimizar un poco el Punish. A lo mejor un pivot forward match hubiera cubierto la opción de que cayera adelante o atrás de ti, ¿no? Porque realmente Bayonetta no tiene un smash que pega a los dos lados, pero puedes tirar un pivot forward smash y ese smash es gigante, ¿no? Sí, tiene un rango impresionante y no tiene ninguna Xbox activa en el momento, Claudio, como para que pudiera hacer clank. Entonces, creo que lo que mencionas fue era una muy buena opción. Sí, realmente, y muy buen mind game nuevamente de Claudio, haciendo el drift hacia atrás, ¿no? Pero bueno, regresamos aquí al juego y vamos a ver si Roy puede quemar a la bruja. ¡Ay! ¡Se va por todo, Claudio! Ese win le dio el momento y sabe... Este no es el momento en el que tiene que demostrar respeto. Este es el momento en el que Claudio tiene que ser asertivo. Exactamente. Mantenerse aprovechando la ventaja que ya estableció. El momentum que le dio el primer juego se nota en este momento. Chag también es un jugador de momentum que se ve que también su estado de ánimo puede influir muchísimo en su juego. Y haber fallado ese castigo hace rato, yo creo que ahorita está en su cabeza, ¿no? Y también buen conocimiento del matchup de Claudio ahorita cuando vimos el combo de Bayonetta. Se salió inmediatamente después de los dos golpes. Cualquier otro personaje hubiera intentado masear brinco o alguna otra opción defensiva y no se hubiera salido. Fue una combinación de buen DI. Uy, buena ahí. Muy bien ahí, Claudio. Como te digo, normalmente a las Bayos se les perdona todo y Claudio dice, ¿sabes qué? Yo te voy a ir a atacar. Sí. Y en este momento Claudio no le está perdonando absolutamente nada. Y esta es la tercera vez que vemos esa misma conversión y va a ser otro stop. Sí, nuevamente, Wish Time a Downer. Chag va a tener que sacarse esto de la manga porque la verdad es que como hemos visto que está jugando Claudio ahorita. Uy, le jugó mucho al valiente ahí. Y el que no haya tenido nada de cooldown ese B neutral le ayudó a Claudio a escaparse porque vimos que Chag ya estaba sosteniendo el escudo. Sí, realmente es una buena... No puedo decir que sea la mejor opción, pero es una opción bastante decente. Muy cercano, Claudio está ya nada más buscando dentro de poco, a pesar de que no tenga reach, ya también el up-throw se va a volver una opción. Yo creo que su mango ya no solo es plomo, le puso agujas envenenadas o algo por el estilo, ¿no? Es bastante posible. Y qué buen día. Y Claudio castigando esa...
Es sobre extensión, haciendo un muy buen DI y consiguiendo ese upper. DI hacia abajo, es más DI hacia abajo y consiguiendo un upper. Y pues, nos dejamos. Como ya saben, tenemos que seguir en torneo. Los dos nos vamos.